Hola, este es el último vídeo del tema 4, producción y costes. En este vídeo vamos a hablar sobre las funciones de costes, concretamente sobre los costes a largo plazo. Para comenzar, recordemos lo que era la recta isocoste. La recta isocoste era la representación gráfica de las distintas combinaciones de factores de producción, en este caso capital y trabajo, que va a poder utilizar el productor dados los precios de dichos factores, es decir, el precio del trabajo y el precio del capital, para poder desarrollar el proceso productivo asumiendo un mismo coste, de modo que se satisfaga la siguiente ecuación, que sería la ecuación de costes totales. Por lo tanto, los costes totales van a ser igual al precio del factor trabajo multiplicado por el factor trabajo más el precio del factor capital multiplicado por el factor capital. Es decir, esto lo que representa es precisamente esta recta que tenemos aquí en esta gráfica, que sería la recta isocoste. Cuanto más alejada esté del origen, lo que va a determinar es que va a haber un mayor uso de factores productivos y, por lo tanto, un mayor coste. Cuanto más alejada del origen, más coste. Cuanto más cerca del origen, menos coste. Por lo tanto, a la empresa lo que le interesa es que el coste sea menor, es decir, gastar menos, que el coste sea un poco más acá siempre. Cada uno de los puntos que van a conformar esta recta isocoste van a reflejar, pues eso mismo, un mismo coste. Es decir, una combinación que estuviera precisamente por aquí, por ejemplo, supondría el mismo coste que otra combinación de capital y trabajo que estuviera por aquí. Por lo tanto, cualquier combinación que esté dentro de esta o encima de esta recta isocoste, lo que expresará es el mismo coste de esas diversas combinaciones del factor capital y el factor trabajo. Todo lo que esté por debajo de la recta isocoste será todo lo que esta empresa se puede permitir. Lo que esté por encima supondrá un mayor coste. Por lo tanto, la remuneración relativa de los factores nos va a mostrar cuál es la relación de intercambio de los factores productivos, capital y trabajo, dados los precios de mercado, es decir, el salario y el precio del factor productivo capital, que se representa mediante una R. Gráficamente se va a corresponder con la pendiente de esta recta isocoste, pero veamos cómo puedo calcular yo la pendiente de la recta isocoste. Bueno, pues primero me interesa saber cuáles son los puntos de corte con los ejes. Los puntos de corte con los ejes serían: si yo igualo la L a 0, es decir, si esta parte de la ecuación es 0, ¿cuánto vale la K? Pues la K vale coste total partido por el precio del capital. Este sería el punto de corte con el eje de la K del capital. El punto de corte con el eje de la L del factor trabajo, pues va a ser si el capital vale 0, es decir, si yo no empleo ni una sola unidad de capital. Esto valdrá, la L valdrá coste total dividido por el precio del factor trabajo, es decir, este será el punto de corte con el eje de la L. Ahora veamos, ¿cómo puedo yo saber cuál es la pendiente? Pues si nos acordamos de la parte de consumo, cualquier recta que expresemos en el plano XY se expresa matemáticamente en función de lo que tenemos en el eje de la Y, que en este caso va a ser el capital. Por lo tanto, si yo despejo el capital de esta función de coste total, lo que hago es pasar el precio multiplicado por él y lo paso restando al otro lado de la ecuación, sería coste total menos precio del factor trabajo multiplicado por el trabajo igual al precio del factor capital multiplicado por el capital. Y si yo despejo la K de aquí, me va a quedar que la K es igual, este precio pasa dividiendo, la K es igual al coste total entre el precio del capital menos el precio del factor trabajo dividido por el precio del capital multiplicado por L. De donde yo ya puedo saber cuál es la pendiente de esta recta. La pendiente de esta recta, si os acordáis, era lo que estaba multiplicando al factor trabajo, o lo que es lo mismo, derivar esa función en función de L. Si la derivamos en función de L, sabemos que la pendiente será menos precio de L entre precio de K. Aquí la tenemos. Esta sería la pendiente. La pendiente de la recta isocoste es el cociente de los precios de los factores. Y esto tiene paralelismo con la parte de consumo, ya que en la parte de consumo la pendiente de la restricción presupuestaria era igualmente el cociente de los precios de los bienes, pues en este caso los precios de los factores. ¿Cómo podemos hallar cuál es el equilibrio del productor? Ya para cerrar este tema.
Bueno, pues el equilibrio del productor se va a hallar con esas dos cosas que hemos comentado, isocuanta e isocoste. Aquí tendríamos las isocuantas, que son estas curvas verdes, en este caso, suponiendo que se relacionen como si fuera una Cobb Douglas, que tengan esta forma convexa, y las líneas rectas serían las isocostes. Entonces, en la primera isocoste, si esta fuera nuestra isocoste, el punto de equilibrio estaría aquí, en el punto tangente entre la isocuanta y la isocoste. Es decir, sería que el punto que está más alejado del origen, pero que es tangente a esa recta isocoste. Es decir, lo máximo que yo voy a poder producir, que viene dado por la isocuanta, pero que siempre sea tangente a mi recta isocoste, al mínimo coste. ¿Vale? Por lo tanto, en este punto sería, o dentro de esta recta isocoste, sería el punto B. En el punto A, ¿qué ocurre? Pues que voy a producir exactamente lo mismo que en el B, pero a un mayor coste. Y en el punto C, en comparación con el B, pues estoy pasando a una recta isocoste distinta. Es verdad que estoy produciendo más porque estoy en una isocuanta más alejada del origen, pero aquí el coste es mayor. Si yo pudiera permitirme este coste, pues este sería mi punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Entre el C y el A, ¿por qué prefiero el C? Pues porque en el C estoy en una isocuanta más alejada del origen en comparación con el punto A. Por lo tanto, en el punto A, si me fijo, la relación marginal de sustitución técnica, es decir, la pendiente de esta isocuanta, es más inclinado que para la isocoste número 2, esta isocoste que tenemos aquí. ¿Vale? Por lo tanto, no me interesa. Ese no sería un punto de equilibrio porque no coincide la pendiente de la isocuanta y la de la isocoste. Sin embargo, aquí sí coincidiría la pendiente de la isocuanta y de la isocoste. Por lo tanto, el equilibrio del productor a largo plazo se produce en aquel punto donde la recta isocoste es tangente a la curva isocuanta. Eso quiere decir que la pendiente de ambas curvas coinciden. Por lo tanto, la relación marginal de sustitución técnica va a coincidir con el cociente de los precios de los factores. Por lo tanto, esta es la condición que se tiene que cumplir. De nuevo, un paralelismo con la parte del consumo. Allí se tenía que cumplir que la relación marginal de sustitución fuera igual a la pendiente de la restricción presupuestaria, y aquí se tiene que cumplir que la relación marginal de sustitución técnica sea igual a la pendiente de la isocoste. Por lo tanto, esa sería la condición de primer orden. Dada la linealidad de la isocoste y la convexidad de la isocuanta en este caso, esto va a asegurar que se cumpla esa condición de segundo orden. Si la función de producción se encuentra definida en todos los puntos, entonces todos los equilibrios del productor se encuentran en un mismo radiovector o técnica. Es decir, que si nosotros podemos encontrar equilibrios en cada una de las isocostes, podremos hallar lo que se denomina como ruta de expansión. La ruta de expansión lo que expresa es el conjunto de equilibrios que nosotros podríamos encontrar variando la isocoste. El conjunto de puntos de tangencia entre las rectas isocostes y las curvas isocuantas a medida que nos alejamos del origen. Une todos los puntos de equilibrio. La relación de los costes medios y las economías o deseconomías de escala, esto que hablábamos de los rendimientos de escala, va a ser la siguiente. En el caso de que aumente la producción, imaginemos que aumenta el producto total, y en ese caso, cuando aumenta el producto total, ese aumento de producto total ocurre de una forma mayor de lo que aumenta el coste total, es decir, que el aumento del producto total es mayor que el aumento del coste total, pues entonces esta parte de este cociente va a ser menor de lo que va variando esto. Eso quiere decir que el coste medio va a ir decreciendo, porque esto varía en una menor proporción de lo que lo hace esto. Entonces, si el coste medio va decreciendo, quiere decir que vamos a tener economías de escala. Economías de escala. Si ocurre al contrario, es decir, que la parte de abajo va variando en una menor proporción de lo que lo hace la parte de arriba, la variación de los costes totales es mayor, pues nos vamos a encontrar con que el coste medio va decreciendo. Pero claro, va decreciendo porque el coste total va variando en una mayor proporción. Y por eso tenemos deseconomías de escala, porque el coste varía más de lo que varía,
coste total varía más de lo que varía la producción total. Y si la variación es exactamente idéntica, es decir, que mi producción total varía exactamente igual de lo que varía el coste, pues quiere decir que los rendimientos de escala van a ser constantes, por lo tanto el coste medio sería constante. Esto se expresa gráficamente de esta forma. En esta parte de la función de coste total medio tendremos que decrece esa función de coste total medio, pero cuando la función de coste total medio decrece, como he dicho, tenemos economías de escala. Cuando el coste total medio crece, tendríamos deseconomías de escala. ¿Por qué? Por esa relación entre coste total y producción total que hemos expresado en la anterior diapositiva. Por lo tanto, por la relación entre magnitudes medias y marginales, también podríamos observar pues, cómo se relaciona el coste marginal con ese coste total medio. Cuando el coste total medio decrece, el coste marginal está por debajo. Cuando el coste total medio crece, el coste marginal está por encima. Se cruzarían precisamente, como hemos indicado antes, en ese punto mínimo del coste total medio. Y eso sería todo por este tema. Nos vemos en el siguiente tema.